buenos días a todos. Bienvenidos a un programa más de lo que es CDCAP Guatemala. Un programa más que el día de hoy les traemos para ustedes, Molinos Modernos. Les está compartiendo todas estas formulaciones. Y el día de hoy tenemos, como ya lo vieron ustedes ahí en la primicia, las tomas del pastelito, una magdalena napolitana, ¿sí? Con premezclas, ahí estamos, con premezclas. Pero, bueno, tenemos una sorpresa, como vieron un pastelito ahí también, vamos a explicar cómo hacer este pastelito, una glacé también, vamos a dar unos pequeños tips ahí de la pastelería el día de hoy. Bienvenidos a todos, esperamos que este día sea de bendición para usted, como lo sé que ya es para nosotros, un día más que estamos con ustedes. Y bueno, déjenme presentarles hoy, bueno, en cámaras, como siempre, don Rosendo, apoyándonos ahí con la cámara, con esas tomas y todo esto. También tenemos a Michelle Barrera, que estuvo con nosotros la semana pasada, hoy está con nosotros, bienvenida Michelle. Y también tenemos ahí a nuestro compañero en el regreso. Buenos días. Don Fernando López, ¿cómo está, Fernando? Muchas gracias, Eli, muy amable, muy buenos días a cada uno de ustedes, sean bienvenidos nuevamente. Gracias, Eli, gracias, Michelle, bienvenidos también ustedes, porque no cabe duda que la gente está ya pendiente de la transmisión del día de hoy. Y eso va a ayudar, como siempre lo hemos dicho, que ustedes van implementando y mejorando sus productos. Así que sean bienvenidos a disfrutarse estos minutos y a preguntar, que para eso estamos también, ¿verdad, Eric? Sí, para interactuar. Para interactuar, así es. Así que bienvenidos. Gracias, gracias a todos por nuevamente acompañarnos el día de hoy. El curso va a estar buenísimo, por favor, quédense todo el tiempo. Pregunten para responderles las dudas y pues vamos a empezar el día de hoy, ¿eh? Claro que sí, empezamos, como ustedes ya lo vieron, pastel o magdalena napolitana, pudiera hacerlo en cepelín, pudiera hacerlo, en variedades, lo que es toda esta variedad de pasteles, cepelines, cupcakes incluso, ¿verdad? Los cupcakesitos. Y bueno, aquí nosotros le vamos a dar la base. El objetivo del día de hoy es que usted termine de afianzar y de tenerle confianza a las premezclas de Molinos Modernos. Las vamos a trabajar. Y bueno, acá está nuestra harina, ¿verdad? En presentación de 4 libras para lo que es CDCAP, en las tiendas de CDCAP. Y bueno, la presentación de arroba para lo que es ya la presentación ya industrial. O bueno, ya usted en casa lo sabrá. Uno empieza con 1 libra, con 2 libras, con 4 libras. Y bueno, cuando usted siente, ya estamos con nuestras arrobas y quintales ya, ¿verdad? Entonces, la premezcla de Molinos Modernos, presentación en arroba. Nada más, ¿sí? No hay ninguna otra presentación de 50 libras o de quintal. Entonces, ya lo sabe. Cuando le pidan, cuando usted pida en su distribuidor autorizado, bueno, pida premezcla de Molinos Modernos por arroba, o vea que le despachen de la arrobita la harina de premezcla. Vamos a empezar. Si usted nos está empezando a seguir desde ahora, vamos a hacer magdalenas o pastel napolitano, ¿sí? Vamos a hacer los pastelitos napolitanos en estilo veteado, y a la vez también lo vamos a hacer en este estilo. Este estilo se trabaja por separado, ¿sí? Por separado, vean qué chulada de pastel este. Y en algún momento lo vamos a hacer veteado, que es esto, ¿verdad? ¿Qué es el pastel o la magdalena napolitana? ¿Qué lleva la magdalena napolitana? Michelle, que cuando uno dice incluso un heladito napolitano, ¿a qué nos referimos? A 3 sabores en específico, ¿verdad? Que estamos hablando de fresa, vainilla y chocolate. A eso nos referimos cuando hablamos de napolitano, a que es una combinación de sabores
que lo podemos hacer con nuestras premezclas, incluso las premezclas que ya Eric les mencionó, la de chocolate que ya viene así y también la de vainilla, ¿verdad? Con la de fresa vamos a hacer ahí un tema con nuestra premezcla de blanco que nos sirve para agregarle cualquier tipo de sabor, ¿verdad? Cualquier tipo de color también, que las toman bastante bien. Perfecto, sí, y algo muy importante es que nuestra premezcla de vainilla, sencilla. La premezcla de chocolate, sencilla. Y la premezcla blanco es a la que más se le pueden hacer cambios, hay que jugar con el líquido, hay que jugar con sabores, hay que jugar con, híjole, con fruta. Bueno, ahí van a ver ustedes la gran variedad que podemos darles a ustedes con esta premezcla blanco. ¿Sí? Se viene. ¿Qué se viene? Un pastel red velvet, por ejemplo. Muchos lo decían ahí. Pastel red velvet, ¿verdad? Más adelante vamos a enseñarles a hacer el red velvet con premezcla. Algo muy importante, pudiéramos hacerlo también con harina, pero bueno, ya explicábamos mucho, allá en casa necesitaríamos una batidora industrial o algo más industrial, ¿verdad? Sin embargo, la premezcla es muy amigable, muy versátil, se puede trabajar con una miserable, incluso una miserable y un bol, lo movemos a mano. Estamos hablando de 4 minutos y medio y listos, ¿verdad? Entonces, nos vamos con Fernando, nos va a explicar lo que es las formulaciones y, bueno, Fernando. Claro que sí, Eli, muchas gracias. Pues tenemos acá en pantalla lo que es Magdalena Napolitana. Como bien lo decían los compañeros al principio, son 3 sabores los que vamos a trabajar el día de hoy. Ahorita tenemos en pantalla premezcla de pastel blanco. Esta es directamente para pastel ambiente. Tenemos premezcla de pastel blanco, 1 libra, de huevo el 35%, que equivale a 6 onzas, de agua 25%, 4 onzas por la libra, y de aceite, no tenemos marca en específico, un 28%, son 5 onzas. Saborizante a fresa. Esta sí es importante, la de pastel blanco, saborizante a fresa y colorante rojo para darle ese tono a fresa a nuestro pastelito al momento de hacer la mezcla. Entonces, muy importante tener el saborizante, el colorante rojo preferible si es en gel. Eso nos permite tener un mejor sabor y un mejor color, ¿verdad, Eric? Así es, Fernando. Mire, y Fernando, digamos que si yo quisiera, en vez de agua, agregarle jugo o algo, ¿cómo podría hacerle ahí? Excelente, Eric, la pregunta sí. Por ejemplo, nosotros queremos trabajar directamente con el pastel con sabor a fresa, entonces podríamos apoyarnos con un jugo directamente de sabor a fresa o a cereza para que nos dé ese tono también rosado. Y usamos el colorante para poder resaltar más, más el color, y eso nos permita tener colores intensos al momento de hornear el producto. Algo muy importante, también nuestras premezclas son bastante versátiles, lo hemos venido diciendo desde hace días, y se puede trabajar, como les digo, con pastel ambiente y pastel frío. Nosotros recomendamos premezcla de pastel blanco porque nos facilita que el almíbar que vayamos a utilizar, este nos permite poder trabajar de buena manera y que absorba de forma también el almíbar, y el sabor se acentúa más en tener premezcla de pastel blanco. También la de chocolate y la de fresa también se presta para hacer este procedimiento, pero específicamente queremos hacer un pastel frío con premezcla de blanco, le podemos poner sabor a fresa, sabor a naranja, sabor a limón, incluso el invertido de piña que ya se hizo, trabajaron el invertido de naranja allá en la capital, también con pastel de zanahoria, ya se han ido realizando en el transcurso de estos cursos. Entonces, muy importante tener nuestra premezcla siempre, siempre fresca, siempre a la mano para poder trabajar y definir bien los productos, ¿verdad, Eric? Nos vamos directamente ya con el procedimiento, ¿verdad, Eric? Exacto, miren, así como decía Fernando, podemos hacer una variedad de sabores y colores. Y bueno, vamos a empezar entonces con lo que es el proceso de la elaboración de nuestra premezcla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle algunos consejos. Por ejemplo, yo tengo una batidora, ¿sí? Y tengo mi tazón de la batidora, ¿sí? Entonces,
Si yo voy a hacer dos premezclas, por ejemplo, la de hoy, tres voy a hacer, de hecho. Voy a hacer una de vainilla y una de chocolate. Pudiera hacer la de vainilla antes, bueno, pum pum, hago mi vainilla y luego la integro allá al molde o a los moldes que voy a utilizar, o la dejo en reserva en algún bol. Y rápidamente, sin lavarla, podría ser, solo limpiarla bien y ahí mismo agregar la premezcla de chocolate. Primero la de vainilla y después la de chocolate. Ahora, si usted hace primero la de chocolate, ahí sí, por cuestiones de color, vamos a tener que lavar nuestro tazón. Entonces, vamos a hacerlo de esta forma. Nos vamos con la de vainilla, Michelle. ¿Qué dice? ¿Cuál es la formulación? A ver, ¿y cuántos tenemos? Ya tenemos casi 325 personas. La formulación está fácil. Casi estamos hablando de 6 onzas de huevo por libra, 4 onzas de agua por libra y 5 onzas de aceite por libra. Nada más. A ver, ¿quién nos puede decir ahí? Interactúen con nosotros. ¿Quiénes están haciendo su pastel napolitano? ¿Quién? ¿Hay alguien por ahí? Vamos a ver. Que nos diga, bueno, yo estoy haciendo de una vez mi pastel napolitano con ustedes. Vamos a ver qué, quién nos dice ahí. Y mientras tanto, vamos a estar pesando nuestros ingredientes. Dice, para el sabor de fresa, dice. Bueno, ahí estamos. Tenemos ahí ya bastantes personas. Y vamos a irnos con la fórmula, Michelle. Claro que sí, Eric. Vamos a empezar pesando los huevos, que para esto necesitamos únicamente 6 onzas, que normalmente nos equivale a 3 huevos, ¿verdad? Lo ideal es que ustedes tengan su pesa para que esto sea más exacto y el producto salga de mejor calidad. Bueno, Michelle, ¿y cuánto pesan? A ver, los huevos ahora. Generalmente, mire, un huevo de tamaño promedio, se podría decir, está pesando 2 onzas. Vamos a ver cuántos huevitos llevamos ahí. 2 huevos y nos pesan 3.7. No, las gallinas ya no están, ya no están pesando cabal, ¿verdad? Y por ahí estamos como que se quieren poner en huelga a veces también, ya no hay huevitos. Entonces, acá por ejemplo hay 5.4. ¿Qué quiere decir esto? Que ya es poquito lo que nos falta, ¿sí? Entonces, le puede poner, digamos, medio huevo, podría ser, y el otro medio huevo para la premezcla de chocolate o de fresa, pudiera ser. O si solo va a ser, en este caso, la premezcla, solo una premezcla, pudiera echar el otro huevo. A ver, echémoslo. Y nos pesa 6.1, cabal, aquí le integramos un huevito pequeño, ¿verdad? Buscamos el más pequeño y se lo echamos. Digamos que se haya pasado 0.5, ese 0.5 se lo tenemos que restar, ¿a quién? Al agua, ¿sí? Ojo con eso. Muy bien, vamos a seguir aquí, ya tenemos el huevo pesado, vamos a pesar lo que es el agua y necesitamos únicamente 4 onzas. Vamos a verter aquí, sí, de preferencia tengan ustedes su pesa a la mano, como les decía, para que las cantidades sean más exactas. Y vamos a pesar el aceite. El aceite, de una vez vamos a pesar el aceite. De una vez lo vamos a pesar, para que se nos haga más fácil ya en el procedimiento y todo lo tengamos listo. Necesitamos 5 onzas de aceite. Ahí está. Muy bien. Saludos ahí a Flor de María Juárez. Dice, por favor, denos la formulación de un buen desmoldante. Un desmoldante. Ahí está. Nuestro desmoldante hace dos cursos atrás estuvimos dando la fórmula de un desmoldante. No sé, a ver. Yo creo que es bueno porque a mí me ha funcionado. Pero vamos a ver que nos puedan decir ustedes acá en el Facebook. Por favor, díganos, miren, si nos funcionó, si está bueno. Mire, fíjese que se me pegó el ¿cómo se llama? La magdalena o el pastel. Bueno, ustedes
son los que nos dicen si sí funcionó o no funcionó. ¿Qué dicen por ahí? No, definitivamente, Eric, sí, aquí nos mencionan que sí les funcionó. Específicamente hace, sí, pues dos cursos fue que se dio el desmoldante, que dos es cursos, exacto, que es una libra de manteca para recordarlo, ¿verdad? Para refrescar. Para recordar. Una libra de manteca, 3 onzas de harina y 3 onzas de aceite. Esa es la fórmula para el desmoldante. ¿Cómo dice que dijo? Como le digo. Bueno, vamos a ver. Es una, sí. El desmoldante es una base de grasa. Una base de grasa, ajá, por favor. O sea, la base va a ser manteca. Entonces, nuestro 100% va a ser manteca. Uh-huh. En este caso, ¿cuánto dice Fernando? Una libra de manteca. De manteca. Vegetal. Muy bien, ajá, vegetal. Sí. Sí, no nos van a de los chicharrones y todo. Esa manteca no es buena para un desmoldante, ¿sí? Entonces, manteca vegetal, una libra. Una libra. Aceite. Aceite, 3 onzas. Harina. Y harina de la normal, ya sea dura o suave, 3 onzas. ¿Sí? Una libra de manteca, 3 onzas de aceite y 3 onzas de harina. Y ya tenemos nuestro desmoldante. Esta es la apariencia de nuestro desmoldante. Vean, yo ya la tengo desde ese día. Hicimos, sí, exactamente, ¿verdad? Sí. Y se, ajá, ha conservado muy bien, ¿verdad? Sí. Eso sí, la, ajá, dejamos bien tapadita, bien conservada, donde no haya calor. Y miren, nosotros así la guardamos con nuestro film y en un lugar donde no hay calor. Entonces, tenemos nuestro desmoldante. ¿Qué dicen? Sí. Ayer hice compremezcla, cubiletes y los adorné y se salieron sabrosos. Maroy, algo así decía, sí, ahí, se me fue ahí. Pero bueno, estamos ahí. ¿Qué dicen por ahí? Miriam del Carmen dice desmoldante sin migas, dice, sin grumos, queda muy bueno. Migas, queda bien, ajá, bueno, dice, sí, está, sí, buenísimo, dice Miriam del Carmen. Bueno, Miriam, me imagino que ya lo hizo, ella está avalando lo que nosotros estamos, les habíamos compartido. Bueno, entonces, dice Gabriela Galvez, muchas gracias por la receta. Bueno, esperamos que les sirva y para eso estamos nosotros acá, para eso Molinos Modernos está invirtiendo y apoyándoles a ustedes para que ustedes puedan hacer estos pastelitos, estos panitos y todas las recetas que nosotros damos. Sí, vamos entonces, ya tenemos aquí nuestra formulación, huevos, agua, aceite y nuestra premezcla, que es la más importante, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y esto es muy importante. Primero voy a agregar agua, huevos, y ahora la premezcla, ¿sí? Así, en ese orden, porfa, porque si agrego primero la premezcla abajo, a la hora de que empieza a batirse, se pega y se hacen grumos hasta abajo. Entonces, para que no le pase eso, vamos a darle de esta forma, ¿sí? Entonces, tenemos acá, ya está, mucho ojo, vamos a subir. La formulación dice 30 segundos en velocidad baja, ¿sí? Y esto son 30 segundos para que se integre los ingredientes. Si usted le pone de una velocidad media o alta, seguramente le puede chispar todo ahí y va a ser una revolución ahí en la batidora, una explosión de sabores. Ah, sí. No, es mentira, no va a ser, así una explosión, ¿verdad? Después dice, se lleva a velocidad media durante 2 minutos. ¿Qué es velocidad media? Si usted tiene 1, 2, 3 velocidades, velocidad media es 2. Si usted tiene en las kitchen del 1 al 10, velocidad media pudiera ser 4 o 5. Si usted tiene del 1 al 12, velocidad media debería de ser del 5 al 6. Ahí sí, y sucesivamente. Acá tenemos velocidad media 4, velocidad 4, porque esta tiene del 1 al 10, pero yo creería que velocidad 4 es lo ideal, ¿verdad? Algo muy importante, Eric, también, y lo mencionábamos anteriormente en los cursos pasados.
de que sí se puede trabajar con una batidora de casa, una batidora de cocina. Aquí sí. Sí se puede, exactamente, sí se puede, exacto. Sí, nos permite, es un minuto más, minuto y medio más de diferencia en el mezclado, pero sí se puede trabajar, no precisamente hay que tener una batidora de estas industriales, no, se puede trabajar con una de cocina que sin ningún problema se va a poder dejar trabajar también, solo tener el cuidado de ir haciendo un movimiento así circular con el mismo recipiente para que se pueda mezclar y no hayan grumos en el mezclado, ¿verdad, Eric? Yo pensé que iba a ser un movimiento... ¿Esa, cómo se llama esa canción? Esa canción, ¿verdad? Bueno, un movimiento suave y todo, ¿verdad? No, aquí vamos a darle... Y miren qué tengo acá. Una batidora de mano. ¿Y saben qué? Vamos, exacto. Como acá es... la realidad, aquí no es de que nosotros vengamos y mire si se puede hacer y pero por qué no lo hacen, ¿verdad? No, sí. Acá es, lo vamos a hacer ahorita, la de chocolate la vamos a hacer con nuestra batidora a mano para que usted vea que sí es cierto, ¿sí? Sí, vamos, claro. Dos minutos, todavía así falta 10 segundos, 10 segundos, 9, 8, 7, despegue, ¿verdad? Y despegue, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos falta? El ingrediente que nos hace falta es el aceite. Miren, vean cómo está la consistencia. Muy sedosa, muy bonita la consistencia de esta premezcla, ¿verdad? Voy a integrar lo que es el aceite. Buenísimo, eso. Y vamos a hacer, dice la fórmula, hacer una limpieza del tazón, ¿verdad? No se van a ir a hacer la limpieza ustedes a la sala o al comedor, no. ¿Verdad? Entonces, por favor, una limpieza a lo que es nuestro tazón. Acá, muy bien. Queremos aprovechar para saludar a Mónica Cruz, también a Vicky Hernández, Claudia García, Rosario Paredes, Julia de García, Carlos Vázquez, Aura Pozuelos, Julia de García nuevamente, Wendy Calderón, Jennifer López. Mire, ya Jennifer López nos está viendo. Sí. Interesante. Sucup Aníbal, no, ese, Lubia de Ramírez. No creo que sea Jennifer López de allá. Como le digo, pero ya la saludamos. No, saludos a Jennifer López por allá, nos está Sintonizando, sí está viendo la transmisión. María Conchita Rivas, también Miriam del Carmen Chavac Franco, Maya Lorenzo, Vanessa Hernández, y de verdad muchas gracias, hay bastantes personas que están al pendiente de esta transmisión, Eric. Continuamos bueno, con el... Saludos ahí a Vane. Bueno, y estamos agregando ya nuestro aceite. Dice minuto y medio en velocidad baja, ¿sí? Le vamos a dar entonces velocidad baja, minuto y medio, ¿verdad? Entonces, como les decía, esto ya está y acá vamos a hacer nuestra siguiente, después de los minuto y medio lo apagamos y lo vamos a reservar, ¿sí? Acá, ¿cuál quieren que hagamos a mano? A ver, ¿quién nos dicen ahí? ¿Hacemos a mano la de chocolate o hacemos a mano la de fresa? ¿Qué nos dicen? A ver, dice Aura Rodríguez, gracias por compartir la clase. Bendiciones, chef. Saludos de Misco. Misco, bueno, saludos hasta Misco. Marlin Ávila de Pérez. Saludos para Marlin. Patita de Barrera dice, de fresa, dice. Bueno, vamos a hacer el de fresa entonces. Venga, con el de fresa. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Igual, vamos a agregar agua, huevo. El día de hoy lo vamos a hacer básico. De hecho, pudiera usted colocar, en vez de agua, pudiera colocar jugo de fresa. ¿Sí? Juguito, sí, de fresa y todo esto. Pero el día de hoy nosotros lo que vamos a darle es un toque de colorante rojo. Mejor si el colorante es en gel, ¿verdad, Eric? Sí, en gel es lo ideal, ¿verdad?
tiene un color más intenso, intenso, y no va a modificar la fórmula, ¿sí? Y vamos a agregarle también nuestro saborizante de fresa. Miren, también es en extracto, ¿sí? O sea, que es bastante poderoso ahí, ¿verdad? Exactamente. Hay varias marcas, ¿verdad? Sí. No, no decimos marcas, no. Pero bueno, estamos ahí bien, bien, ¿verdad? Y luego vamos a agregar nuestra premezcla blanco, ¿sí? Ok. Vamos a conectar. Cada vez que conecten la batidora, vean que esté apagada o en velocidad cero, porque estas están ahí. Si no, por ahí he visto videos donde se agarran el pelo y la batidora les hace travesuras ahí, ¿verdad? Entonces vamos a venir, velocidad baja. Muy bien, velocidad baja, 30 segundos. Vea cómo se va haciendo acá. Como dijo Fernando, un movimiento bien circular, ¿verdad? Sí, a la batidora, ¿verdad, Eric? Ah, claro, no va a estar usted ahí. Bueno, puede ser también, ¿por qué no? ¿Verdad? Bueno, a ver, ¿quiénes sí están haciendo su pastelito? Ok, ya 30 segundos, yo creo que le di hasta 41 35 segundos, para ser exactos. ¿Verdad? Ahora dice la formulación que le vamos a dar en velocidad media durante 2 minutos. Porfa, tiempo, sí, corre. Sí, tenemos tiempo. Ahí ya está en velocidad media. Queremos aprovechar para saludar a Guadalupe Pérez, también a Eunice López, Ale, Alicia de Zúñiga, Ileana Iboy, Shirley Gómez, también Evelyn Mena, Noemí Cardona de Quiñones, Gigi Lee, Elsa Ochoa, Milka Saray Betancourt, Doris Magalí de Álvarez, también nos sintoniza, Natalí Melgar, Areli Gómez, Marisela OR, Alvin Soberanis. De verdad, muchas gracias, porque a ustedes nos debemos estas transmisiones, a ustedes... Por ustedes es que se dedica este tiempo especial, y Molinos Modernos no escatima el esfuerzo para poder llevar hasta sus hogares este tipo de productos, ¿verdad? A ver, Michelle, ¿qué nos cuentas? A ver, ¿qué nos dices? Vamos a repasar herramientas de nuevo la formulación, porque muchos nos están preguntando. Para la libra de premezcla vamos a estar utilizando 4 onzas de huevo, no, perdón, 4 onzas de agua, 6 onzas de huevo y 5 onzas de aceite. Eso es lo único que necesitamos para la elaboración de nuestra premezcla. La vamos a enfocar en pantalla de nuevo para que ustedes puedan ver la premezcla, la formulación. Y aquí tenemos lo que es la premezcla de vainilla, que es la que ya anteriormente Eric trabajó. Como les decía, es una libra de premezcla, 6 onzas de huevo, 4 onzas de agua y 5 onzas de aceite. Es mínimo los ingredientes que vamos a utilizar. Son premezclas muy versátiles, con mucho potencial. Es increíble todo lo que le podemos sacar a esta premezcla. Recordemos también que con esto nos ahorramos tiempo y costos, ¿verdad? Definitivamente sale hasta mucho mejor. Muy bien, entonces ya le di los 2 minutos, ustedes lo hicieron en casa, excelente, 2 minutos. Vamos a agregarle lo siguiente, que es nuestro aceite. Y vamos a hacer la limpieza respectiva. Cuando se hace con batidora de mano, sí tienen que darle a la limpieza, porque aquí hay más probabilidades, porque la batidora a veces no llega hasta las paredes del bol, ¿sí? Ok. Luego de darle, le vamos a dar minuto y medio de nuevo en velocidad baja. Thank you.
Eric, ¿por qué no se integran todos los ingredientes completamente en el mezclado? Por ejemplo, el aceite, ¿por qué hasta de último? Bueno, algo muy importante es que yo le digo a mis clientes y a todos los que vienen a CEDECAP, algo muy importante es que usted vea lo que dicen las instrucciones. Y si las instrucciones dicen que así tiene que ser, es por algo. En este caso, yo le digo, no podemos agregar el agua y el aceite de una vez. Exacto. ¿Por qué? Porque no se llevan ellos, ¿sí? Entonces se nos haría más difícil lo que es el mezclado. Ahora, la primera fue en velocidad media, 2 minutos. Ahora, en velocidad baja, lo que hago es que en la velocidad alta o media, lo que hago es incorporación de aire. Y ese aire se incorpora en burbujas grandes. Cuando el aire está en burbujas grandes, entonces nuestro pastel pudiera salir con un poro muy abierto. Ahora, la velocidad baja que estamos haciendo ahora, lo que hace es todas esas burbujas grandes, cortarlas y hacerlas pequeñas, varias pequeñas, ¿verdad? Entonces, por eso es el proceso. Siempre hay un porqué en nuestro proceso de elaboración. Así es, Eric, interesante, muy importante eso. También le recordamos que a nuestra premezcla sí le podemos trabajar un porcentaje de Royal, ¿verdad, Eric? Tenemos que trabajar en la costa, en zona cálida, ¿verdad? Definitivamente, algo muy importante. Miren, ya terminamos. Nuestra premezcla quedó al 100%. En los últimos, pongamos la velocidad baja en esta batidora, pero siempre las revoluciones son mayores. Entonces pudiera ser unos segundos menos, ¿verdad? Cuando usted vea que ya está, bueno, la dejamos ahí, ¿sí? Polvo de hornear. A más altura, menos polvo de hornear. En el área de occidente, todo el altiplano, no le integramos polvo de hornear. Conforme va bajando a nivel del mar, se le va incorporando más polvo de hornear, ¿sí? ¿Qué sé yo? A ver, una altura media. Estamos hablando de 1200, 1500 sobre. Digamos, o 1000. Si a yo 1000, estoy 1000. En Xela y comienzo a bajar. Ah, sí, llegamos a Retauleu, estamos prácticamente a nivel del mar. A nivel del mar. Exactamente. En medio sería, ¿qué? El Palmar. El Palmar, más o menos Boca Costa. Boca Costa. Exactamente. Ahí está, eso es. Ajá. Pudiera ser menos polvo de hornear que en Reo, sí. O allá en Mocos, o en Champerico. Ay, Tulate, playa, mariscos. La playa, nos vamos a la playa, no. Ahorita no podemos. Ahorita no se puede. Ir a la playa, pero bueno, que pase todo esto y créanme que ahí nos miramos en la playa. Bueno, estamos entonces con nuestra formulación. Vean qué bonita. Ya les demostramos que sí se puede con batidora de mar. Y por último, Michelle, ¿nos quiere hacer la de chocolate? Sí, sí, claro. Claro que sí, dice. Claro. Muy bien, muy bien. Si sí. Nos damos cuenta, pues es realmente bastante fácil. El mismo procedimiento exactamente para las tres premezclas que estamos utilizando el día de hoy. Vamos a empezar con lo mismo, agregando a nuestro tazón agua, huevo y nuestra premezcla. En este caso, la premezcla de chocolate. Y vamos a empezar a batir, ya como Eric lo había mencionado, a velocidad baja, para que no quedemos nosotros también cubiertos de premezcla de chocolate. Estas premezclas son bastante fáciles de elaborar, bastante prácticas. Como ya les había comentado yo anteriormente, nos economizan tanto tiempo, nos aumentan la producción, incluso hasta en costos, ¿verdad? El sabor de esta premezcla en específico es bastante buena, es bastante fuerte el sabor al chocolate. Ustedes no le tienen que agregar nada más,
porque ya está bastante completa. Ya integramos acá los ingredientes, como se pueden dar cuenta, ya es mucho más factible poderle aumentar la velocidad. Vamos a ponerla a velocidad media para que empiece a incorporarse bien toda nuestra premezcla. Queremos mandarle un saludo a Julia de García, también a Ingrid Amarilis, un saludo a Maddy Vale, que dice premezcla de fresa. No, no es premezcla de fresa, estamos utilizando una premezcla de blanco con la que podemos hacer variedad de sabores, ¿verdad? Y le podemos agregar tanto esencias como verdaderas frutas, ¿verdad? Que en este caso podríamos utilizar la ralladura de un limón, la ralladura de naranja. Lo que hace nuestra premezcla de blanco es aumentar el sabor de lo que nosotros queremos. Un saludo también para Mirna García. Un saludo para William Aque, para Claudia. Y un saludo para nuestro compañero Mauricio Cahuesh también, que está ahí siempre él sintonizándonos y viéndonos. Queremos aprovechar también para saludar a Claudia García, Elisa García, también Rocael García, María Moreno de Argueta, Ale Ardes, también Edna Castro, Silvia Argueta, Janet Hernández, Lalo de León, Susi Figueroa, Ileana Iboy, Magdalena Ramírez. Muchas personas que están al pendiente de esta transmisión, no cabe duda que también ustedes esperamos que estén trabajando este tipo de productos que se han ido desarrollando curso a curso, ¿verdad? Exacto. Algo muy importante, por ahí nos decían que estaban en Barrios, me imagino que allá en Izabal. En Puerto Barrios. Ahí nuestro amigo Mauricio les respondía, es 0.30 por libra de polvo de hornear. Algo muy importante, era lo que les decía, pregunten ustedes dónde están y nosotros con mucho gusto podemos decirles cuánto de polvo de hornear, o mándennos ahí su duda, y con mucho gusto también ahí está, así como está Mauricio, también hay muchos amigos, compañeros técnicos que también les pueden contestar ahí cuánto ustedes pueden utilizar en la región donde ustedes se encuentran. Muy bien, entonces aquí ya batimos durante 2 minutos y lo que hicimos fue limpiar nuestra rotación, ¿verdad? Para evitar el exceso de la misma premezcla en el alrededor, y lo que vamos a hacer es agregarle el aceite. Pueden darse cuenta que es bastante fácil, bastante práctico, no nos lleva mucho tiempo, en realidad son 4 minutos en total para tener ya nuestra mezcla lista. Y poderla verter nosotros a nuestros moldes. Y le vamos a dar en velocidad baja por 1.5 minutos. Un saludo también para Jennifer López. Me había dado cuenta yo que en los comentarios anteriormente alguien preguntó si en nuestra presentación de la premezcla trae el procedimiento de cómo elaborarlo, y sí, sí lo trae. Lo vamos a mostrar aquí en el saco, en la parte de atrás viene ahí cómo poder elaborar este producto, y trae el paso a paso para la elaboración de nuestras premezclas. Miren, hasta con dibujitos, puede ser también, ¿verdad? Procedimiento, era lo que les decía. Muchas personas a veces nos complicamos, porque yo era así antes, decía cómo se hace y qué hacía atrás. Casi todos los productos tienen que sus ingredientes y la forma de elaborarlo, ¿verdad? Apeguémonos a esto y estoy seguro que ustedes van a tener productos de calidad máxime, porque están usando premezclas de molinos modernos. Muy bien,
viene aquí, nosotros ya casi estamos llegando al tiempo, que era de 1 minuto y medio. Podemos notar ahí la consistencia de nuestra premezcla. En todos la consistencia es exactamente la misma. Es muy buena, nada porosa, por cierto. Y pues ya esto está listo para que nosotros empecemos a elaborar nuestra magdalena napolitana. Bueno, y listo, ya tenemos nuestro molde con nuestra desmoldante ahí, ¿verdad? El desmoldante, sí, el original de aquí de Sedecap, ¿verdad? Se lo garantizamos, por ahí tenemos algunas personas que avalaron este desmoldante, que sí les ha funcionado. Y bueno, ahora, ¿qué nos queda? Solo venir y colocar lo que es la premezcla acá en lo que es el pastel. Por ejemplo, vamos a venir y vamos a empezar con que ustedes tienen que saber cuánto de peso lleva de mezcla cada molde. Esta magdalena es de 30 onzas, entonces tengo tres colores, le voy a echar 10 onzas de cada color, solo que lo voy a colocar acá y le voy a agregar primero, ok, ahí vamos, tenemos 10 onzas, 9.6 y 10 onzas de vainilla. ¿Qué color quieren que le integremos ahora? Fresa. Y vamos a agregarle otros 10 onzas. Entonces, para que un total de 20 oncitas. Miren, así de fácil ustedes pueden sacar una magdalena. Y pudiera ser, en este caso, napolitano. Una moca, una magdalena mocachina, podría ser. A ver, ¿cuál es el mocachino, Fernando? Sí, el mocachino es uno que me gusta mucho por el sabor que tiene y la textura que tiene, Eric. Mocachino, prácticamente, si no me equivoco, es el que lleva de café y sí, chocolate. Sí, queda café, exactamente. Y vainilla, ¿verdad? Sí. Pudiera ser. Ajá. Entonces, bueno, ala, queda eso espectacular. Sí, es muy, muy rico. Algo muy importante, Eric, es también considerar el tamaño del molde que se vaya a trabajar. No precisamente ahorita por el tipo de molde que se está utilizando, pero puede ser un molde más grande, un molde más pequeño, entonces va a ir variando la cantidad de sabores que se le va a ir colocando para hacer la napolitana, ¿verdad? Así es, Fernando. De hecho, nosotros tenemos ahí en la demostración lo que es un molde más pequeño. Hay uno más pequeño, sí, es cierto, así es. 30 onzas, vean. Entonces tenemos nuestra premezcla, nuestra ya integrada en los moldes. Bueno, vamos a hacer otro. Esta es aquellas magdalenas que llevan algo acá arriba, ¿verdad? Exactamente. No se voltean prácticamente. Si se presentan así, puede ser almendra, ¿verdad? Así. Vamos ahora a empezar con chocolate. Sí, el orden aquí no afecta, ¿verdad, Eric? Sino simplemente es ver que se puede trabajar de una u otra manera. Exacto, no, y algo muy importante, Fernando, es que acá es prueba y error. Por ejemplo, yo empecé allá con vainilla, fresa, y ahora empiezo con chocolate. Ajá. Acá es que usted venga y diga, bueno, voy a hacer tres distintos, y a la hora de hornearlos y que salgan, cuál sale mejor, y bueno, quedarnos con. Exactamente. Pero en este caso, vamos a hacerlo y salen bien con cualquiera de las formas que lo estamos haciendo. Queremos aprovechar para saludar a Yulisa Sandoval, también a Sandy Guzmán, Olga Alvisuris, Vilma de Lucero, Katherine Fajardo, Cris Marisol Moreno, también Saraí Morataya, Maribel Ochoa, David García, también Elsa Ochoa, Mirna García, Heidi Gordón, Carlos Sánchez, Jimena España en la zona 9, Jennifer López también en la capital, Vero Hernández nos dice, ¿dónde puedo comprar la premezcla? Depende de dónde se encuentre, pero la premezcla la puede conseguir con los distribuidores o también en Ventanilla de Sedecap, zona 9 en la capital,
También en las instalaciones de Molino Zona 12 o Molino, Molino Modernos Occidente, aquí en la Zona 3 de Quetzaltenango también lo puede conseguir. Muy bien, estamos entonces ya esto que hemos hecho ahora es para hacer este tipo de presentación napolitana, un pastelito muy delicioso, un pastelito que tiene los tres sabores. Cuando usted lo pruebe, ala, me va a usted a llamar y va a decir, mire, profe, buenísimo, ¿verdad? Exacto, sí. No, así claro es. Que sí, no, porque va a ver los sabores que son. Ahora, ¿cómo hago esto? Es sencillo. Tiene que hornear por aparte cada sabor y luego montarlos. Así de sencillo. Vean esto. Yo creo que esta va a ser la degustación, ¿verdad? ¿No? Ah, sería importante, Eric. Sí, creo sí, que sí, ¿no? Debe de ser. Debe de ser. Que esta... Exacto. Para eso es, estamos ahí guardando, la verdad, para la degustación. Bueno, este pastelito que tengo yo acá es aproximadamente de una libra total de premezcla. Esto quiere decir que una libra nos va a rendir... Una libra de 31 onzas. 31 onzas. Exactamente. Debería de yo tener acá de 10 a 12 onzas de mezcla. Sí, algo muy importante es pesar bien los ingredientes para que el rendimiento se dé, para que el rendimiento lo obtengamos. Lo hemos ido mencionando que parte de la ganancia también de hacer cualquier producto está en el rendimiento de las unidades. Entonces, sí tomemos en cuenta pesar bien los ingredientes. Por eso también recomendamos bastante el tema de tener una pesa electrónica, por lo menos para tener pesos exactos. Incluso se puede trabajar todavía con aquellas balanzas de marco, ¿verdad, Eric? Donde sí, se puede trabajar sin ningún problema, siempre y cuando tener los recipientes adecuados también, a manera de que tengamos, como les digo, insistimos, cantidades exactas y no tener pérdidas. Algo muy importante, miren, acá Cabal nos dio las 10 onzas y media que estábamos mencionando. Definitivamente acá hay todavía un poco de... Pero bueno, ahí se puede seguir sacando, ¿verdad? Pero algo acá que vamos a hacer es, como queda acá, vamos a venir, acá sí vamos a meter la manita y vamos a plancharlo acá para que quede en todo el molde. Parejo, ¿no? ¿Verdad? Parejito, ajá. Exacto. Preguntan también, Eric, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué un pastel se eleva de la parte del medio cuando se está horneando? Ah, bueno, esa tiene que ver mucho con la temperatura del horno. Si un horno está muy caliente, seguramente va a crear una pancita, le dicen en el medio, ¿verdad? Una pancita ahí de que se crea acá, en el centro de él. Entonces sale como que si fuera un volcancito, ¿sí? Exactamente. Entonces, ojo con eso. La temperatura de hoy va a ser 140 grados centígrados. Máxime estos pasteles que son muy delgaditos, ¿sí? Entonces los vamos a hacer con 140 y va a ver cómo va a salir eso así bien bonito, bien bonito, ¿verdad? Vamos entonces con nuestra siguiente premezcla, porque ya se nos va el tiempo. Y algo muy importante es que ya viene la degustación, Fernando. Sí, ¿verdad, Eric? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No, lo importante, y como lo hemos mencionado, es de verdad compartir con la atención y tener la atención de las personas que están al pendiente de esta transmisión. De verdad, muchas gracias, porque para nosotros es lo más importante poder compartir con ustedes, poder contar con su sintonía, con su preferencia, con estar al pendiente, pero también eso, importante es que ustedes lo practiquen y lo trabajen en casa, lo hagan en casa sin ningún problema. Eso es lo que nosotros también queremos. Queremos que lo vayan desarrollando poco a poco, porque el tema es innovar. ¿Qué quiere el mercado ahora? Innovar, algo nuevo, algo diferente. Tal vez alguien puede decir, ah, bueno, eso ya lo he hecho, lo he trabajado muy bien, pero déjenos comentarnos que más algo nuevo se aprende cada día. Entonces, la vida es de un constante aprendizaje,
incluso pues nosotros también estamos anuentes a aprender, ¿verdad? Cuando visitamos a nuestros clientes en su centro de producción, vamos a aprender más algo vamos a aprender y llega el momento que uno lo tiene que aplicar. Entonces nosotros sí les recomendamos a ustedes aplicar lo que día con día y semana a semana se está compartiendo a través de estas transmisiones, ¿verdad, Eric? Así es. Miren, ya tenemos nuestros 13 sabores, pudiéramos hacerlo así también, pero a mí me gusta bastante darle acá. Palpar, ¿verdad, Eric? Palparlo, ver en realidad, porque si no a veces también, ¿qué es lo que pasa? Que todo se fue al centro y en las orillas está delgado. Está delgado, entonces exacto. También hay una diferencia ahí y va a salir con esa pancita que decíamos que a muchos no les gusta. Que salga, ¿verdad? Ya en un cubilete, por ejemplo, ya ahí sí queremos que reviente, que salga y todo eso, ¿sí? Muy bien, tenemos ahí, vean, nuestro pastel napolitano. Lo vamos a hornear por separado. Rendimiento, decíamos ahí en la formulación, 3 magdalenas de 1 libra. En este caso tenemos 2 magdalenas de 1 libra y un pastel de 1 libra, ¿sí? Entonces, de hecho, este es un pastel de 1 libra. Como se está horneando por separado, la cantidad es menor y la premezcla va a desarrollar más, ¿sí? Ahí van a ver, ustedes háganlo en casa y van a ver que este pastel les va a salir así, esponjosito, bonito. 140 grados centígrados, velocidad, ¿verdad? Temperatura baja, ¿sí? 140 grados es una temperatura que le da tiempo al pastel de crecer parejo. Cuando hay temperatura muy alta, crea, se cocina, se podría decir, para que ustedes me entiendan ahí más, se cocina rápido de las partes de las orillas. Entonces se queda así y luego por en medio revienta. Entonces, ojo, eso no es lo que queremos en un pastelito o en una magdalena de este tipo, que tipo pastel, ¿verdad? Es una rosquita o un cake en forma de magdalena. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Bien, Byron Barrera dice, Byron es uno de nuestros alumnos de CDCAP. De hecho, ojo con eso, estén pendientes porque CDCAP ya está trabajando ahorita con los módulos de panadería que se quedaron, digamos, en stand-by o así en pausa, ¿sí? Ya ahorita estamos trabajando con ellos para poderlos poner al día y que puedan sacar módulo 4 y módulo 5. Entonces, ojo ahí, ¿verdad? Si usted estaba en panadería, bueno, en panadería ya se les contactó a todos, se viene pastelería, vamos a seguir la pastelería ya en los próximos meses, ¿sí? Y dice Doris Marian Rosales, saludos y muchas bendiciones a todos, saludos desde la capital, allá en la ciudad de capital, en Guatemala, dice, bueno, saludos para todos allá. Miriam del Carmen Chavac Franco dice, chero, para el pastel, ¿qué peso por capa? Fueron 10 onzas. 10 onzas. Digamos, si es pastel de 1 libra, la libra de premezcla le va a dar 31 onzas de rendimiento, o sea, de batido. Entonces son 31 onzas de batido, serían 10, 10 y 10. 10 de cada color para hacer las 30 onzas del pastel, ¿verdad? Muy bien, dice Ari Arevalo, el pastel es tipo ambiente. Así es tipo ambiente, lo puede hacer pastel también del tipo bizcocho, tipo para mojarlo, ¿verdad? El pastelito, el bizcochito, también se puede hacer en sabor fresa, en sabor vainilla y en sabor de lo que es fresa, ¿sí? También, y ese queda rico, ustedes, el frío queda pero buenísimo, buenísimo, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos entonces más saludos o sí, vamos a...
Algo muy importante, Eric, mencionar el por qué fue creada la premezcla. La premezcla fue creada principalmente para facilitarle el trabajo a todo pastelero. Fue creada para tener un producto con más tiempo de vida en anaquel. Nos ofrece mayor suavidad, mayor esponjosidad, frescura en el producto. Puede pasar entre 4, 5 hasta 6 días y el pan propiamente se mantiene. Algo muy importante, ¿verdad? Fernando, sí. Es que nuestra premezcla es de las premezclas que no tienen mucho sabor artificial, digamos. O sea, no tiene ese, o sea, tiene un toque de hecho en casa, ¿sí? O sea, no es, usted lo prueba y dice, bueno, será premezcla, no será premezcla y todo, ¿verdad? Entonces, es un sabor muy bueno, no tiene eso que lo marca, que sea artificial y todo. Es lo que nos caracteriza a nosotros, nuestra premezcla, que es una premezcla así, bien buena. Y lo versátil que es, lo práctico que es. ¿Cuánto fue el tiempo de batido el día de hoy? 4 minutos. ¿Qué marca de premezcla? Molinos Modernos, presentación en 25 libras. Dona fermentada, magdalena clásica, brownie y premezcla para masas dulces. O sea, definitivamente ustedes tienen un buen portafolio de premezclas a escoger para poder trabajar. En el transcurso de estos cursos, a partir del mes de abril, si mal no estoy, que se empezaron a impartir estos cursos, se ha venido trabajando con este tipo de premezclas, lo cual nos permite ofrecerles a ustedes productos de calidad. Ustedes ven lo versátil que es trabajar con nuestras premezclas, lo fácil que es, nos ahorramos tiempo, depreciamos menos nuestra maquinaria, que quiere decir una batidora, la usamos en menos tiempo, con harina, muy bueno, pero con premezcla, mucho mejor todavía. Entonces les recomendamos, y fueron creadas, como les digo, para facilitar, economizar tiempo, economizar combustible, economizar depreciación de maquinaria, y eso en realidad se ve reflejado en la ganancia, en el reembolso, en el reintegro de lo que nosotros le estamos ofreciendo a nuestros clientes. Y por eso les recomendamos premezclas de Molinos Modernos, presentación de 25 libras, ¿verdad? Así es, Fernando. Bien, excelente. A ver, ¿quién nos levanta la mano ahí y nos dice, bueno, tengo una duda o algo? ¿Todo quedó claro? ¿No tienen ninguna duda sobre el pastel? Sobre el horneo, 140 grados, el tiempo, 25, 30 minutos, una magdalena, los pastelitos que son más pequeños, 20, 22 minutos, y bueno, si ustedes hacen más grandes, más altos, pudiera llevar hasta una hora nuestro pastel napolitano. Por ejemplo, un pastel de 2 libras, y que lleve bastante mezcla y que se vaya los colores todos tipo veteado, entonces van a ser más tiempo. Aproximadamente pudiera llevar desde 45 a 60 minutos un pastel alto. ¿Sí? La magdalena napolitana, entonces nos vamos, por ahí nos piden la formulación. Michelle. Muy bien, Eric. De nuevo les estamos posteando aquí las formulaciones para que ustedes puedan tomarle ahí una captura de pantalla algo rapidito y la tengan guardada para cuando ustedes deseen elaborar esta magdalena. Vamos a empezar utilizando nuestra premezcla de blanco, que vamos a estar utilizando 1 libra, 6 onzas de huevo, 4 onzas de agua y 5 onzas de aceite. A nuestra premezcla de blanco le vamos a agregar un saborizante de fresa y un colorante rojo. Esto es al gusto, ¿verdad? Recordemos que a la premezcla de blanco le podemos agregar el sabor que nosotros queramos. Aquí tenemos también la formulación para nuestra premezcla de chocolate, que es exactamente la misma, lo único que nos cambia es el sabor. Y igual estuvimos utilizando 1 libra de premezcla de chocolate, 6 onzas de huevo, 4 onzas de agua y 5 onzas de aceite. Continuamos con nuestra premezcla de vainilla, que también para ellos utilizamos únicamente 1 libra, 6 onzas de huevo, 4 onzas de agua y 5 onzas de aceite. Les vamos a colocar también nuestro procedimiento, y el paso número 1 es pesar correctamente la premezcla,
de los sabores que estemos utilizando, huevo, agua y aceite, ¿verdad? Recordemos que lo primordial es que nuestros ingredientes estén pesados correctamente para que la calidad de nuestro producto sea el mejor. El paso número 2, colocar en la batidora en el siguiente orden, huevo, agua y premezcla. Vamos a mezclar por 30 segundos en velocidad baja con paleta. Esto es únicamente para poder integrar nuestros ingredientes y que pues nuestra premezcla, como los ingredientes que tenemos ahí, no salgan del bol, ¿verdad? El paso número 4, vamos a cambiar a velocidad media y mezclar por 2 minutos. Aquí ya estamos integrando totalmente todos los ingredientes que vamos a utilizar. Le hacemos una limpieza al tazón de la batidora con una espátula. Esto es para evitar que nuestra premezcla o cualquier otro ingrediente quede pegado al tazón de la batidora. En el paso número 6, agregamos el aceite y mezclamos por 1 minuto y medio en velocidad baja. El paso número 7, repetimos el procedimiento por aparte para el pastel de chocolate. También repetimos este mismo procedimiento para el pastel de fresa que está elaborado con la premezcla de blanco y para el pastel de vainilla. Precalentamos nuestro horno a 150 grados centígrados o 300 Fahrenheit. Engrasamos nuestros moldes con manteca vegetal o el desmoldante que ya nuestros compañeros ya les habían mencionado anteriormente. Lo colocamos en un molde para pastel o bien en nuestro molde de magdalena, ¿verdad? Para que nos quede nuestra magdalena napolitana. Horneamos a 150 o 302 grados Fahrenheit de 30 a 35 minutos. Ahí nos va a ir variando dependiendo del tamaño de nuestro molde. También tenemos aquí, nosotros adicionales, estamos proporcionando nuestra receta del glacé que utilizamos para decorar nuestra magdalena. En este caso utilizamos una libra de azúcar glas, dos clara de huevo que se utilizó de 2 unidades y el limón que va a ir dependiendo, ¿verdad? Es cantidad necesaria, lo que nosotros vayamos a utilizar es lo que nuestra mezcla de azúcar glas y huevo nos va a ir pidiendo. Así es, Michelle, es muy importante comentar que este glaseado sirve también, en este caso, para decorar nuestras magdalenas, la cual ya la miren, tenemos aquí, de hecho. Miren, yo ya empaqué mi magdalena. Ah, bueno. Ya empaqué. Mire, le explicaba, le decía, mire, esta ya la empaqué yo ahorita cabalmente, la estaba empacando. Nuestro film no es tan ancho, pero ustedes pueden comprar uno ancho para que se vaya de un solo, por eso se ve esta añadidura acá, pero queda perfecto. Ya usted acá le pone una calcomanía con su marca y mire, esta magdalena le cuesta de 25 a 35 quetzales en cualquier centro y usted lo puede comercializar de esta forma. ¿Ve? Mire acá, muy buenísimo, ¿verdad? Sí. Yo creo que vale, y lo bonito es de que este glaseado que le hemos echado amarra, digamos, se pone seca, durito, seca, y no hay ningún problema en el empaque, ¿sí? Entonces, ya saben, tenemos a la venta, son mentiras, ¿verdad? No tenemos a la venta, esta es para aquí el compañero que hoy se discutió ahí en el curso, ¿verdad? No, ahí estamos, de veras, pídanos ustedes tienen ya nuestros contactos ahí, si no, mándenos un mensaje. Nos pueden encontrar acá en el Facebook, nos pueden tienen nuestro número de teléfono también. ¿Lo damos? ¿Qué dicen? Si sí, damos los números de teléfono. Claro. 5632-9138, mi número de teléfono. Mi nombre es Eric Mazariegos, como ya muchos de ustedes me conocen. Estamos a la orden, podemos poderles asesorar en todo. Pero sí, algo muy importante es que ustedes estén usando nuestras harinas. Y con mucho gusto nosotros estamos a la orden para poderles apoyar en este emprendimiento, en este tiempo de que todos nos tenemos que reinventar y poder comercializar, en este caso, las magdalenas, que son
una buena opción, ¿verdad? El teléfono de Fernando López. Sí, Eric, claro, mi número de teléfono es el 5632-9301. Ahí estamos para servirles, estamos para aclarar inquietudes, apoyarles en algún procedimiento, algún proceso, de repente alguna fórmula, alguna receta de las que se han ido compartiendo en estos programas. También ahí estamos para servirles, porque es importante poder saber si ustedes tienen alguna duda y poderles apoyar sin ningún problema. Los podemos atender y claro, estamos ahí a la orden. Es un gusto poderles servir. Michelle, ¿cuál es tu número? Mi número es el 5632-4176. También estamos ahí para servirles, ¿verdad? Como ya los compañeros les dijeron anteriormente, ustedes pueden llamarnos para resolver cualquier tipo de duda que ustedes tengan con respecto a las formulaciones que hemos estado trabajando en estos días, ¿verdad? Queremos agradecerles a todos por estar acompañándonos con nosotros. Recuerden siempre compartir este video para que quede guardado en su perfil, tanto como para que ustedes lo puedan reproducir las veces que sea necesario y pues puedan poner en práctica estas formulaciones. Bueno, el número del molde que teníamos el día de hoy es un número 24, tiene 24 centímetros de diámetro. Entonces, el número 24 es de una libra, el número 22 también pudiera ser de una libra, solo que un poquito más alto. Y bueno, ahí estamos, ¿verdad? Christoph Mejía dice, saludos, chef, bendiciones, gracias por la clase, dice, gracias. Ahí estamos, Christoph. Julia de García dice, buena onda, y los números de Cel, dice, bueno, buena onda ahí. Estamos, ya les dimos el número de teléfono. Patita de Barrera dice, gracias, dice Maribel Guerrero, gracias por las clases. Un saludo para Jennifer López, Jennifer está desde que empezó el curso. Muchísimas gracias por estar ahí pendientes. Y bueno, es algo que ustedes pueden sacarle bastante provecho, ¿verdad? Irma Morelia Guerra, dice Flores. También está Gabriela Barrio, Sandra Reyes. Saludos desde Chicago, dice Sandra Reyes. Bueno, desde allá, desde Chicago, de Estados Unidos, me imagino. Bueno. Vamos a ver ahí, solo que no se está quieto. Está bien. Sonia Morales dice, el glaseado, ¿cómo se elabora? Bueno, por cuestiones de tiempo, se nos va a ir el explicarlo del glaseado, pero está posteado ya, ya cuando termine el video, va a quedar la grabación. Entonces, si usted tiene ahorita dudas de del moldante, por ejemplo, ahí está en el video. Si tiene dudas del glaseado, ahí está en el video. Si está tiene dudas de la fórmula, también está en el video, ¿sí? Nosotros tenemos estas grabaciones y es para que usted le saque todo el provecho. Incluso si usted todavía no tenía sus ingredientes, pero bueno, hoy en la tarde los va a comprar, mañana usted ya está listo con todo, ponga el video y lo va haciendo paso a paso y nos va dando pausa ahí. Nosotros nos quedamos así en pausa mientras que usted pueda hacer lo que tiene que hacer para hacer sus pasteles napolitanos o magdalena napolitana. ¿Verdad que sí, Fernando? Así es, Eric. En pausa me va a poner. En pausa y usted se va a quedar ahí congelado. Ahí está. No, es muy importante eso, porque nosotros recomendamos de que puedan ustedes compartir el video para que, como bien decía Michelle, quede en su perfil. Y lógicamente, pues ustedes lo pueden reproducir las veces que quieran. Siempre hay dudas, pero dice uno, bueno, ¿en qué momento, en qué minuto fue? No. Entonces, mejor también los números de teléfono para poderles apoyar. Una disculpa si en el momento no respondemos las llamadas, pero vamos a estar ahí al pendiente. Lo que pasa es que a veces también estamos atendiendo clientes como ustedes, entonces les pediríamos ahí su comprensión. Pero sí es muy importante que ustedes puedan despejar sus dudas, aclararlas todas. Lo del glaseado, muy importante, es una libra de azúcar glass, para comentarlo así rapidito, dos claras de huevo, eso sí, solo las claras, y jugo de limón, dependiendo la consistencia que ustedes le quieran dar al glaseado. Si le echamos suficiente jugo de limón, va a blanquear, porque eso es lo que hace el jugo de limón, blanquear, y ayuda a que seque más rápido. Pero nos puede quedar también un poco líquido y se puede derramar sobre el producto. Lo que queremos es que quede bastante sólido también,
para que quede seco en el producto y se pueda apreciar bien. Lo pueden ustedes notar al momento que él ya había presentado la magdalena, que ya estaba con el glaseado encima, la empacó sin ningún problema. Llevó un promedio más o menos como de 8 a 10 minutos de secado y quedó muy bien. Entonces ese glaseado también lo pueden utilizar ustedes para decorar sus magdalenas, para decorar donas también, sirve muy bien para decorar donas. Algo muy importante es que ustedes puedan tener todo bien claro. Les recordamos también enviarnos sus preguntas. Si no las respondemos en el momento, en el transcurso de los días, se les va a ir respondiendo para que todo vaya quedando bien claro y que cada quien pues tenga más claro el panorama de cómo trabajar. Algo también que les recomendamos y les pedimos, si fuera posible, si ustedes fueran a trabajar los productos, poder compartir las fotos, poder compartir imágenes de qué es lo que han hecho, porque eso nos motiva a nosotros también para poder seguir adelante y en un momento pues presentarles también y postear en nuestra página de Sedecar Guatemala los productos que cada uno de ustedes han ido trabajando, ¿no es así, Eric? Así es, Fernando. Mire, yo ya vengo con mis guantes bien protegido yo. Ya salieron nuestros pastelitos que, como les decía, son... Pues que yo estoy así con las manos. ¿Verdad? Esto está bien caliente, ¿verdad? Entonces, como son pequeños, son pequeñitos, entonces salen mucho más rápido, ¿verdad? Ajá, sí. Minutos, estamos hablando de 18, 20 minutos. Promedio, sí. Promedio ahí, ¿verdad? Vean, ya está listo. Acá lo que lo vamos a hacer en caliente, pero en algún momento sí podría ser en frío, ¿verdad? Hasta que ya esté frío. Entonces, vean un pastelito que ahorita está caliente, pero tiene mucha esponjosidad, muy bueno, muy bonito, muy un aroma que está de chocolate, pero esto está buenísimo, ¿verdad? Entonces, algo muy importante, vamos a ver acá, y lo vamos a hacer así, a grosso modo, vamos a hacerlo. ya me boté mucho de eso, ¿verdad? Bueno, quedaron ahí las... Vamos a ver. Oh, se nos fue. Está caliente, mire, Fernando. Sí, eso es de tener ese cuidado, ¿verdad, Eric? Claro que sí. Sí, tener ese cuidado. Y yo creo que es importante que esto suceda, ¿por qué? Para que ustedes se den cuenta que estamos en vivo, uno. Número dos, para que se puedan dar cuenta que también, ¿qué se puede solucionar cuando una situación de esta se da? Definitivamente. ¿Verdad? ¿Qué se puede hacer para arreglar el pastelito? Entonces, es importante, de veras, que pase este tipo de cosas. Van a decir ustedes, ¡ah, se le pegó! Entonces, aquí podemos ver algo totalmente aquí distinto, ¿verdad? Tuvimos un poco más de cuidado y lo que voy a hacer es esto, ¿eh? Entonces acá ya tenemos nuestro pastel, vean el grosor que va a dar esto. Definitivamente hay que prepararlo, hay que darle ahí el, vean, muy bonito, ¿verdad? Pastel napolitano. Pero ya está nuestro pastel, a la hora de que usted venga, ya le pone su relleno, lo vamos a partir y todo. Ahorita está caliente, está calientito, está evaporando ahí. Un sabor muy buenísimo. Bueno, pero como dirían, nada que la crema tape, dicen ahí, ¿verdad? Cuando uno tiene algún desperfecto, el pastelero me va a comprender, porque viene el pastelero y se le rompe un poco ahí, pero ahí va la crema que vamos a ir tapando todas esas imperfecciones. Pues en este caso ya nuestro pastel saldría de esta forma. Ajá. Y ya decorado queda así, quedaría de esta forma. ¿Sí? Vean. Ajá, sí, sí. Sencillo. Para decorar tienen que usar los tres elementos y sabores del pastel: fresa, chocolate y vainilla, ¿verdad? En este caso las capas son de chocolate, fresa y vainilla. Tenemos un glaseado o un glacé, un glit que le echamos de color de fresa. La crema es de vainilla y el decorado es de chocolate. Le dimos un sabor chocolate
con una con chocolate líquido, ajá, ¿verdad? Un jarabe de chocolate, y bueno, eso también sale buenísimo, ¿verdad? Entonces, yo creería que estamos muy bien en tiempo, Fernando. Sí. Solo vamos a enviar los últimos saludos, Susan González de González, qué hermoso pastel. Pamela Guzmán, Carlos Mejía desde San Sebastián Retauleu, Panadería Cajomá, muchas gracias. Ellos también siempre al pendiente de estas transmisiones. Saludos. También sí, saludos para todos ustedes. Miriam del Carmen, usen el desmoldante, dice, qué bueno, sí, ella lo ha usado y le ha funcionado muy bien, nos explica. Es que le está diciendo a David, use el desmoldante, creo yo, ¿verdad? Use. Sí, ella lo ha utilizado. Ajá. Bueno, Wilson Ángel, también él nos sintoniza ya desde Zacualpa del Quiché. Un saludo, don Wilson, para toda la familia, Panadería y Pastelería Sarita. Saludos. Gracias por estar en sintonía de esta transmisión. Más algo nuevo se va a aprender. Esto es lo que nosotros saludos queremos. Saludos para Rosalinda Barrios, dice Cifuentes. Excelente trabajo allá en La Esperanza, Quetzaltenango, ¿verdad? Buenísimo, María buenísimo. Eugenia. María Eugenia, también Mari González, Fátima Sandino de Mateo y todos los que están escribiendo, nos están comunicando con nosotros. Muchas gracias por esa sintonía que tiene para estos programas. Bueno, utilizamos ahí, nos preguntan qué tipo de chocolate, qué tipo de glit, qué marcas y todo. Por cuestiones de derechos de autor, diríamos, nos reservamos, ¿verdad? Nos reservamos las marcas. Pero bueno, hay un jarabe de chocolate muy vendible en todo el planeta, ese es, ¿verdad? Que viene en unas pachitas y ustedes vienen, le echan y bueno, se lo echan a la crema blanca y ya la vuelven de chocolate, muy rico, porque les da el sabor de chocolate. Y el glit es el, yo creo que es el único, no hay otra marca, no. Es un glit de unas bolsitas pequeñas así, que vienen así pequeñas. La marca creo que así se llama, Glit, ¿verdad? Entonces es lo que hay y vamos a seguir ahí con estos cursos. Ahí sí que si Dios nos lo permite, muchísimas gracias a usted. Nos vamos con la degustación. Oh. Vamos con la degustación, Fernando. Muy bien, Eric, claro que sí. Pues ya vamos está, ya lo tiene, yo estoy aquí preparándome, mire. Vean esto. Bueno, vamos a. Tomen sus armas. Muy bien. ¿Verdad? Bueno, perfecto. Gracias. Vean, vamos a venir a agarrar nuestro pastelito. Incluso acá está el jarabe de chocolate este que les decía. Y vamos a probar. A ver. Salud. Por favor, Eric, por favor. Bueno. Buenísimo. Mi porción más pequeña. ¿Por qué será? Algo muy importante de la degustación es que ustedes puedan ver también cómo el producto queda en realidad ya terminado, ¿verdad? Porque se puede apreciar bien el poro del pastelito. Sí, el poro del pastelito y toda la consistencia, los esponjosos se puede ver y no digamos el sabor. A ver, ¿qué sabor tiene? Porque sabor. Voy a degustar el mío. Ya. Ahorita les vamos a... Y bueno, y don Fernando se lleva el pastel a... Vean esa cara de satisfacción, bueno. De qué delicioso, dice bueno. Profe Fernando ahí. Bueno, sí. Con esto nos despedimos de ustedes, esperando que les haya sido de mucha utilidad o que les vaya a ser de mucha utilidad. Siempre les recomendamos y les pedimos que utilicen las mejores harinas. Yo como chef, como panadero, como pastelero, siempre utilizo las mejores harinas, ¿sí? Y estas son estas, harinas de molinos modernos que están en el mercado. En cualquier lado usted consigue estas premezclas, ¿verdad? Que va a ser los mejores productos con las mejores harinas, ¿sí? Premezcla de pastel de chocolate, premezcla de pastel vainilla y premezcla de pastel blanco para hacer sabores como el día de hoy, el de fresa. Así es que nos vamos, Fernando. Sí, claro. Muchísimas gracias, Fernando, Michelle, don Rosendo, allá aquí atrás de cámaras. Y bueno,
Que Dios me los bendiga a todos. Para nosotros fue un gusto poder haber compartido esta formulación y los esperamos la próxima semana. Tenemos muchas sorpresas, buenas formulaciones. Vamos a hacer ahí algún panito. Ahí van a ver la fórmula que tiene. Viene. Solo les voy a dar nombre, no les voy a decir cuándo las vamos a hacer, pero viene la trenza rellena. ¿Trenza rellena? Trenza rellena. Salado. Salado. Viene el pastel red velvet. Dulce. Muy bueno, sí. Viene, ¿qué otro viene? Viene otro pedacito de pastel para comer. Bueno, vienen variedades de formulaciones, sí. ¿Verdad? Algún pirujo de sabores, de plano. Vamos a hacer un baguette. Imagínense un baguette con sabores de chile pimiento, cebolla y saborizado ahí, hasta le podemos echar choricito ahí. Miren, Eric, qué buenísimo. Un pan. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace, tío? ¿Vamos el pastel o qué hacemos? ¿Hacemos los baguettes? Ahorita vamos a hacer baguette de una vez. Entonces, venga, quédense con nosotros, estén atentos que vienen buenas recetas. Muchísimas gracias, Michelle. Muchísimas gracias, Fernando. Para nosotros fue un gusto y gracias definitivamente a Dios, porque Él es el que nos debemos a todo, ¿verdad? Y a la empresa que, bueno, nos da la oportunidad para poderles llevar a cabo todas estas bellezas que el día de hoy estuvimos haciendo. Hasta la próxima. Que Dios me los bendiga y que Dios los bendiga ahí a todos ahí en casa. Y nos vamos, nos quedamos probando más pastelito aquí.